Good afternoon, students, good afternoon, everyone. Welcome to our fourth class of technical English. Technical English one according to their profession of gastronomy. We are going to continue with the next lesson that we began the last class. The last class we're talking about the simple present tense. Really, we are going to continue with in their affirmative, negative, and interrogative way. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes jóvenes, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de inglés técnico 1 referido a su carrera de gastronomía. Bien, en la anterior clase estuvimos viendo el tiempo presente simple y vamos a terminar el día de ver en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ya? Ok, ready, ready, go, let me to share my screen, please. Permítame compartir la pantalla. Ok, the last class we began with this. Empezamos con esto en la anterior clase. Really? In American English, we began with the verb to have. Empezamos con el inglés americano. En el inglés americano, el verbo tener. Very easy. Really, we did in affirmative way. I have, you have, we have. And let me to admit to your classmates. Permítanme admitir a sus compañeros. They have, really. And for this second group, the third people, he, she, it, he has, she has, it has. That's all, really. In negative way, we need to use the auxiliaries. The auxiliary do and does. Really, maybe these auxiliaries could be problems in our lives. Do does, really? Okay, I do not have. Colocamos el auxiliar do, después el negativo not, después el negativo not, y a continuación el verbo have. I do not have, de la forma completa. Y de la forma contractada pueden decir I don't have, I don't. Ya, depende de ustedes si quieren contractar o escribir de manera completa, dijimos, ¿no? Bien, with this group, all we need to use the auxiliary does after the negative not, and the verb come back, its base form, really. Y el verbo vuelve, regresa a su forma base, dijimos. Hay que tener cuidado, entonces, la forma negativa. El verbo vuelve a su forma base. Decimos, he does not have, he doesn't have. Really, this finished in last class. Esto hicimos, terminamos la anterior clase. También se puede contractar, si gustan, el does y el not, como he doesn't have, he doesn't have. Pero el have siempre en su forma base, vuelve a su forma base. Also, we did an interrogative way. También hicimos en la forma interrogativa. We need to use, obviously, the auxiliaries do and does in negative and interrogative way. Wow, sorry. Obviamente tenemos que usar el auxiliar do y el auxiliar does en la forma negativa y en la forma interrogativa, ¿verdad? We need to begin with the auxiliary do after the subject and finally the verb. Really, tenemos que comenzar por el auxiliar do, después el sujeto, en este caso el pronombre personal, y finalmente el verbo. Ah, y no nos olvidaremos de colocar el signo de interrogación al final, ¿no? Si no colocamos el signo de interrogación, por más de que hayamos hecho con la estructura gramatical, con el correcto auxiliar, en fin, va a estar mal. Do I have, yo tengo, do you have, tú tienes, y ustedes me terminan, ¿no? Y con este segundo grupito especial particular, tenemos que utilizar el auxiliar does. Does he have, y el verbo se sigue manteniendo en su forma base. Does he have, él tiene. Does she have, ella tiene. Does it have, eso tiene. That's all, really. Eso es lo que hemos hecho la anterior clase. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre esto? Adelante. Wow, preguntas, dudas. Come in. Nothing, anything? Ninguna, ninguna. Okay, excellent. Now we are going to continue with the verb tener, but in British English. Ahora vamos a recordar el verbo tener, pero en el inglés británico. Bueno, lo que más nos bombardean en nuestro país, ya dijimos y hablamos las primeras clases, es inglés americano, full inglés americano, ¿no? Ahora vamos a recordar, o en algún caso tal vez aprender, en el inglés británico. British English, British English. In British English,
This verb tener en el inglés americano, este verbo tener, it is have got. Este verbo tener es un verbo compuesto en realidad, es el verbo compuesto have got, have got. What does mean this verb? It mean tener. ¿Qué significa este verbo have got? Significa tener. Es un verbo compuesto formado por el have y por el got. A veces cuando no conocemos, no nos han enseñado el have got, cometemos el error de querer traducir have y buscamos en el diccionario y nos va a salir tener, tener, ¿no? Luego buscamos el got y nos va a salir past participle, past participle, nos va a salir pasado participio de get, pasado participio de get. Buscamos get y nos va a salir conseguir, obtener, ¿no? Y en pasado participio va a ser consiguió, obtuvo, etcétera, etcétera. Y no vamos a poder traducir tener, consiguió, tener, obtuvo. No, no va a tener coherencia, ¿verdad? Entonces, en el inglés británico, el verbo tener difiere, difiere del inglés americano. Es el único verbo que difiere entre el inglés americano y el inglés británico. Después, los demás verbos son exactamente los mismos, ¿ya? Entonces, en el inglés británico decimos have got. ¿Qué significa have got? Significa tener. Do you understand? Por eso yo utilizo más que todo el inglés británico, ¿no? Les digo, have you got any question? Les digo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Have you got any question? ¿No? En cambio, en el inglés americano sería, do you have any question? Es diferente, ¿ya? Es diferente. Por eso es que vamos a recordar o aprender, en este caso, el verbo tener en el inglés británico. En la forma afirmativa siempre va a estar con el got. I have got. Siempre con el got. No podemos separar. You have got. La traducción es la misma. Es la misma. We have got. Tiene exactamente la misma traducción. They have got. Listo. Es lo mismo. Ellos o ellas tienen. I have got. Yo tengo. You have got. Tú tienes. O en plural, ustedes tienen. Bueno, aquí en el inglés británico, la traducción literal, literal, va a ser vosotros. Vosotros o vosotras tenéis. Tenéis. Ya va a ser la traducción literal en el inglés británico. En el inglés americano sería ustedes tienen, ¿no? We have got, nosotros, nosotras tenemos. They have got, ellos o ellas tienen. Con este segundo grupito, el grupito conflictivo, he, she, it, igual vamos a tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque va a utilizar, se va a mantener el has, se mantiene el has. Mantenemos el has, ¿ya? Y aumentamos el got en el inglés británico. He has got. Siempre con el got. Él tiene. She has got. Ella tiene. It has got. Eso tiene. Do you understand? Have you got any question about the affirmative way using the verb have got in British English? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre la forma afirmativa del verbo tener en el inglés británico, británico, sorry, sorry? ¿Preguntas, dudas? Adelante. Very easy, really facilito, ¿verdad? How many students are you? You are 29 students, excellent. But according to the list, you are 45. Pero de acuerdo a la lista son 45. 45, bueno, está un poquito más de la mitad. Ya, bueno, no hay problema. Okay, we are going to continue. Continuamos. Now we are going to do in negative way. Vamos a hacer ahora en la forma negativa. Ya. En la forma negativa, igual, este verbo tener en el inglés americano difiere, difiere del inglés. Wow, ¿dónde está? Difiere del inglés americano. Drásticamente, ¿no? Difiere drásticamente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, es el único verbo que es diferente entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Ya? Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Bien, vamos a colocar negative form or negative way, if you prefer. Negative way.
Pay attention, please. In the negative way, when we need to, when we have to use the verb have got, we don't use anything auxiliaries. We don't need to use the auxiliary do, also the auxiliary does, ¿no? En el inglés británico, con este verbo compuesto have got, no se necesita utilizar los auxiliares. No se utiliza el auxiliar do ni el auxiliar does en el inglés británico. ¿Por qué? Porque este verbo have got es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto. Para decir yo no tengo, solamente coloco el negativo not between have and got. Coloco el not entre el have y el got. Aquí coloco el not. Ya está. I have not got. Solamente coloco el negativo not. Do you understand? ¿Está claro? No utilizamos el auxiliar do ni el does con el verbo have got en el inglés británico. Ahora bien, ¿se puede contractar? Sí, pero no es muy formal que digamos, ¿no? Podemos contractar y podemos decir haven't, haven't, haven't got. Siempre con el got, no podemos obviar el got, ¿ya? I haven't got, yo no tengo. You have not got, de la manera completa. Y ustedes pueden contractar y decir you haven't got, we have not got. We haven't got, they have not got, they haven't got. Ellos o ellas no tienen. Do you understand? Okay. With this second group, obviously we need to continue careful with this group. Obvio, tenemos que seguir teniendo cuidado con este segundo grupo. Igual, solamente colocamos el negativo not ahí, al medio, in the middle of the has and got. He has not got. Ya está en la forma negativa. Esto es, él no tiene. Igual se puede contractar, ya, en vez de decir he has not got, pueden decir he hasn't, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro que sí. He hasn't, hasn't got. He hasn't got. Él no tiene. She has not got. Ella no tiene. She hasn't got. Ella no tiene. It has not got. It hasn't got. Eso no tiene. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question about the affirmative or negative way using the verb have got in British English? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre la forma afirmativa o negativa del verbo tener en el inglés británico? Adelante, adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Okay, no problem. Finally, finalmente, we are going to remember in interrogative way. Vamos a recordar en la forma interrogativa. Very easy, really. A ver, colocamos interrogative way. Or interrogative form. Bien, igual, en la forma interrogativa, the last class we talked done in Spanish language, we only need to write the sign of question in the beginning and in the ending, really? Ya hablamos que en castellano no es complicado, solamente coloco el signo de interrogación al principio y al final. En inglés, ahora en este inglés británico, igual, no necesitamos usar auxiliares, no utilizamos el auxiliar do y does. Ojo, les vuelvo a repetir, esto solo se aplica para el verbo tener en el inglés británico, que es el verbo have got, que es un verbo compuesto. Solamente se aplica para el have got. Con todos los demás verbos no hay esto, sí o sí hay que hacer con los auxiliares do y does, ¿ya? Para decir yo tengo en el inglés británico, we only need to change its place. Solamente cambiamos de lugar. We need to begin with the have after the subject. And finally, got. Have I got? Ya está. Y no se olviden del signo de interrogación. Nada más. Empezamos por el have, seguido del sujeto, yo, y finalmente el got. Para decir tú tienes, have you got, solamente que ya no hay que exagerar
con las mayúsculas, ¿no? Aquí minúsculas, have you got? Nada más, very easy. Y colocan el signo de interrogación al final. Tú tienes, solo que en el inglés británico va a ser en plural, vosotros, vosotras tenéis, ¿no? Have we got? Nada más, solamente cambiamos de posición. Comenzamos por el have, seguido del we. Y finalmente colocamos el signo de interrogación. Do you understand? Y ustedes me terminan de hacer con el último pronombre personal. Have they got? Ahora, con este segundo grupito, ya dijimos, hay que tener cierto cuidado. Igual, mantenemos el has. Mantenemos el has, solamente que lo cambiamos de lugar. Comenzamos al principio por has. Has he got? Ya está. Has he got? Y no se olviden del signo de interrogación. Has she got? Very easy, really. Whoa, sorry. Has she got? Y el signo de interrogación, in the ending. Has it got? Bueno, lo vamos a hacer completito, no hay lío. Solo cambiamos de lugar. Colocamos el sujeto, en este caso el pronombre personal, it. Y finalmente el got. Siempre con el got. No podemos obviar, no podemos eliminar el got. ¿Por qué? Porque el verbo tener en el inglés británico es un verbo compuesto. Do you understand? Have you got any question about this verb tener in British English in its interrogative way? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Preguntas, dudas o comentarios. Adelante. Nothing? Anything? Okay, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. With this, we finished about this tense. Con esto habríamos terminado este tiempo verbal del presente simple, ¿no? Solamente vamos a tomar en cuenta la primera parte que hemos recordado o hemos aprendido en algún caso. Esta segunda parte con el inglés británico, no tanto. ¿Por qué? Porque solo se aplica para el verbo tener. Después todos los demás verbos son exactamente los mismos. A ver, me van a hacer estas siguientes oraciones. A ver, podemos hacer algunas oraciones. Podemos decir, ya nosotros o nosotras, ya no hay problema. Vamos a ser inclusivos. Nosotros o nosotras. Ay. Tenemos, a ver, ¿qué tienen? ¿Qué complementamos? ¿Nosotros o nosotras tenemos? ¿Qué le completamos? A ver, en castellano. Puede ser clases virtuales. Ya, nosotros o nosotras tenemos clases virtuales. Muy bien, virtuales, listo. Ahora la siguiente oración vamos a hacer con ella. No lo tomen de manera personal. Vamos a hacer con ella. Tiene. A ver, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué generalmente tienen las mujeres? A ver, respecto a sus prendas, a sus materiales, a sus insumos, a sus... ¿qué se llama? Bisutería. A ver, ¿qué tiene ella? ¿Ella tiene algún objeto, algún animal, algún material? ¿Qué complemento le ponemos? ¿Qué es lo que tiene ella? ¿Ella tiene? Adelante. En castellano nomás, vamos. Puede ser, ella tiene lindos cabellos. Ella tiene lindos cabellos. Muy bien. Y ahora para hacer algo inclusivos vamos a utilizar a un animalito. Vamos a utilizar al clásico cachuchín. Cachuchín tiene, a ver qué puede tener cachuchín. A ver, algún juguete o algún alimento. Cachuchín tiene un hueso, le colocaremos ya, ¿no? Para no complicarnos mucho. Cachuchín tiene un hueso. Listo. Estos
estos simples ejemplitos, estas sencillas oraciones, redáctenme en inglés. En todas estas oraciones estamos utilizando el verbo tener, ¿no? Tenemos, tiene, tiene otra vez. Vamos, para aquí, para allá. Un minutito para, ya, dos minutitos para que me redacten estas tres oraciones en inglés y me van a dictar. Adelante. Mientras tanto, voy a listar la lista. Vamos, tres minutitos para que me hagan estas tres oraciones en inglés. Adelante. Today it is 7th. Y es 7 hoy día, pucha. Come on, please, do it, do it. Did you finish? ¿Terminaron? ¿Sí? Okay. Yes. Muy bien. Please tell me the first sentence. Dígame la primera oración en inglés. ¿Cómo decimos nosotros o nosotras tenemos clases virtuales? Adelante. We, después. ¿Cómo decimos tenemos? Have got virtual classes. Muy bien. Ahora, class, ¿cómo decimos clases virtuales? ¿Cómo es virtual class? École, es igual, ¿no? ¿No? Virtual, solamente vamos a darle ese tono de gringos, gringas, digamos, ¿no? Virtual, vamos a decir. We have virtual classes. Muy bien, ya está, perfecto. ¿Todas han hecho así? Genial. Aquí tenemos el verbo tenemos, have. Vamos con la siguiente oración. Ella tiene lindos cabellos. ¿Cómo decimos ella tiene lindos cabellos? Adelante. No sería she has. Has. Muy bien. En este caso no puedo colocar have. Tengo que colocar has. Para he, para she, para it siempre va a ser has. Muy bien. She has. ¿Cómo decimos lindos cabellos? Nice. ¿Ya? ¿Podemos utilizar nice? Hair. Hairs. Muy bien. She has nice hairs. Para decir lindos, lindas, podemos utilizar muchos adjetivos. Nice, pretty, beauty. En fin. Finally, finalmente, vamos con el último ejemplito. Cachuchín. A cachuchín lo vamos a mantener nomás. No vamos a cambiar. Cachuchín mantenemos. Cachuchín. Ahora, ¿cómo decimos tiene un hueso? ¿Cómo decimos tiene has un hueso? A bone. Has a bone. Excellent. A bone. Muy bien. Igual, aquí estamos utilizando el verbo has. ¿Por qué? Porque cachuchín equivale a qué pronombre personal. ¿A qué pronombre personal de estos equivale? A I, you, we, a he, she, it. ¿A cuál equivale? A it. A it, ¿no? Y con it se utiliza la conjugación has, has. Muy bien. Do you have any question about these small examples? ¿Tienen alguna pregunta con estos pequeños ejemplitos? Adelante. Now you have to change these sentences in British English, please. Ahora me cambian estas oraciones en el inglés británico o al inglés británico, mejor dicho. Cámbienme estas oraciones al inglés británico y me van a dictar. Ya, adelante, para aquí, para allá, igual dos minutitos. Me cambian al inglés británico. Ahorita hemos hecho en el inglés americano. Ahora ustedes cámbienme al inglés británico. Come on, do it, please. Pero un minutito. Okay, did you finish? ¿Terminaron? Sí, ¿no? Porque no es mucho que cambiar, ¿no? A ver, ¿qué me dicta
nosotros o nosotras tenemos clases virtuales, pero ahora en el inglés británico. A ver, adelante. ¿Cómo sería? En el inglés británico, nosotros o nosotras tenemos clases virtuales. Adelante. Vamos a aumentar al have el got, nada más. We have got virtual classes. We have got virtual classes. Nada más, es lo mismo, tiene la misma traducción. Si decimos we have virtual classes, nosotros o nosotras tenemos clases virtuales. We have got virtual classes. Nosotros, nosotras tenemos clases virtuales. Por eso hemos hablado al principio, ¿no? Muchos lingüistas, muchas lingüistas, inclusive indicaban que el inglés británico es más educado, ¿no? Que es más cortés, que es de mayor alcurnia. En fin, ya hemos hablado al respecto, ¿no? Como pueden ver, en el inglés americano y en el inglés británico es exactamente la misma traducción, ¿ya? Estamos en otros tiempos donde ya tenemos que pensar que una lengua tiene mayor estatus social, ¿no? O que es de mayor alcurnia. Ya es ridículo pensar de esa forma, ¿no? En estos tiempos actuales, ¿ya? Simplemente, el verbo tener en el inglés británico es un verbo compuesto y está compuesto por el have y el got. Nada más, la traducción es la misma. Do you understand? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo diríamos? Ella tiene lindos cabellos en el inglés británico. ¿Cómo diríamos? Casi lo mismo, solamente que vamos a decir she has got. Le aumentamos el got. Nice hairs. Listo, ya está. Siempre con el got, no podemos obviar al got, ¿ya? Cachuchín tiene un hueso. ¿Cómo decimos cachuchín tiene un hueso en el inglés británico? ¿Cómo sería? Cachuchín has got. Solamente colocamos el got. A bomb. Nada más. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre el verbo tener en el presente simple, tanto en el inglés americano como en el inglés británico? Adelante, adelante. Bien, vayan pensando si tienen alguna pregunta. What did we do in this class? ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Hemos terminado de ver el tiempo presente simple en el inglés americano y en el inglés británico. Por cultura, hay que saber el verbo tener en el inglés británico. Por cultura, porque alguno de los libros, por no decir que la mayoría de la bibliografía, viene en inglés británico, ¿no? Muy bien. Pay attention, please, to their names and surnames. Atiendan a la lista, por favor. Eric Joel. Excellent. John Alex. Absent. Josué Aguirre. Present. Josué. Absent. Alcón Araceli. Araceli. Alcón. Present. Excellent. Present. Muy bien. Boris Benjamín. Present, teacher. No. Excellent. Karen Magalí. Present, teacher. Very good. Saúl Castro. Absent. Melissa Karen. Doesn't hear. Elena Coaquira. Present, teacher. Sonia Colque. Excellent, ya está bien. Rodrigo Condori. Present. Excellent. Rodrigo Cortés. Present, teacher. Very good. Adriana Carol. Present, teacher. José Sebastián. Present, teacher. Very good. Reader Fernández. Reader.
Present teacher. Very good. Aide Fernández, Aide. There is not, no hay. Brian Josué, Brian Josué. Absent. Zulma Ledesma, Zulma Ledesma. Doesn't hear. Alexandra Loza, Alexandra Loza. Absent too. Andrea Anaí, Andrea Anaí. Present. Excellent, muy bien. Ángel Gabriel, Ángel Gabriel. Absent. Luis Edgar, Luis Edgar. Present teacher. Very good. Yesenia Moya, Yesenia Moya. Absent. Joel, Joel Peredo, Joel Peredo. Present teacher. Excellent. Joel Elmer, Joel Elmer. Elmer, absent. Leida Inés, Leida Inés. Leida Inés, absent. Carmen Rosa, Carmen Rosa. Absent true. Neidy Rocha, Neidy Rocha. Presente. Aquí está, muy bien. Bruno Ricardo, Bruno Ricardo. There is not, no hay. Continuamos, continuamos. Luz Clarita, Luz Clarita. Luz Clarita, absent. Lady Rojas, Lady Rojas. Lady, excellent, muy bien. Daniela Rojas, Daniela Rojas. Present. Muy bien. Luis Marco, Luis Marco Rojas. Present teacher. Muy bien. Noemí Rosales, Noemí Rosales. Noemí, absent. Paola Saavedra, Paola Saavedra. Present teacher. Excellent. Carla Cecilia, Carla Cecilia. Absent. Present. Ah, muy bien, very good. Sorry, present sorry. Teacher. Sorry, excellent. Marco Antonio, Marco Antonio. Marco Antonio Terrazas, absent. Nélida Torres, Nélida Torres. Present teacher. Very good. Dania Angélica, Dania Angélica. Present teacher. Excellent. Muy bien. Fernando present. Ronald. Fernando present. Ronald. Absent. Jenny Viracochea, Jenny Viracochea. Present. Very good. Kevin Jonathan, Kevin Jonathan. Present. Excellent. Christian Jonathan, Christian Jonathan. Present. Excellent. Finally, Bruce Zapata, Bruce Zapata. Absent. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante, adelante. Teacher. Ya, Cortés Rodrigo, ¿verdad? No, a mí, a mi hermano, sí. Solo tengo una... Le quería decir sobre el estudiante Fernando Velázquez. Estaba conectado en la clase al principio, pero tuvo problemas con el internet y se desconectó de repente. Ya, quería no ver problema. Si... Está bien, gracias. Si se puede poner en asistencia, por favor. Claro que sí, eso se llama compañerismo. Muy bien, muy bien. ¿Algo gracias, más? ¿Alguien más? Adelante. Fernández Olivera. Fernández Olivera. ABC de Fernández Olivera, aquí está. Perfecto, ya está. ¿Alguien más? Katari, tenemos ahí a Katari. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Yo. Apellido. Aguirre, Aguirre Lupa, ¿no? No da. Aguirre Lupa, ya, perfecto, ya está. Bien, perfecto. Bien, jóvenes, pay attention, please. Ya tenemos aquí a Quispe más. Quispe, ya no hay problema. Quispe, Joel, ya, perfecto, ya. Muy bien. The next class, we are going to have a presential classes. La siguiente semana tendremos clases presenciales. Por favor, tal vez se me ha ido ahora comunicarles que era virtual nomás. Van a disculpar. Este siguiente jueves nos toca clases presenciales. Vamos a tener clases presenciales estas dos semanas consecutivas que vienen, ¿ya? La quinta y la sexta semana de este segundo parcial. Con esto terminaríamos el segundo parcial. Entonces, el siguiente jueves, por favor, hagan el esfuerzo y nos vemos en el Instituto Infocal, en el aula
donde está en el aula A1. En el aula A1 nos correspondería, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda más? Bien, la parte de las tareas, jóvenes, voy a habilitar también hoy día en la plataforma qué tareas es lo que tienen que presentar. Va a ser lo que hemos avanzado, el verbo tener en el inglés americano y en el inglés británico. Sobre eso nada más les voy a pedir que me hagan algunas tareas que tal vez sean oraciones como hemos hecho ahora, en inglés y en castellano. Nada difícil, nada complicado, ¿ya? Sí, para las clases virtuales van a ser los mismos grupos, ¿no? Para evitar que exista esa aglomeración, el grupo 1 va a ir esta primera semana, este jueves vamos a pasar con el grupo 1 y el otro jueves va a ir el grupo 2, ya el grupo 2, para que no sean clases muy cortitas, a veces es bastante cortito, ¿no? De 12 a 1 menos cuarto, de 1 menos cuarto a 1 y media es muy cortito, no hay problema, vamos a dividir el primer grupo. Va a ir este jueves, ¿qué fecha es? Perdón, este jueves 14 va a ir el grupo 1 y el jueves 21 va a ir el grupo 2 y vamos a pasar una clase completa de manera presencial. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o duda más? Adelante. Está claro. Está claro. Muy bien, jóvenes, gracias. Dice... De la lista me podría poner asistencia, es que mi internet está fallando, no sé. Ya, no te preocupes, Velázquez Ríos, ya me dijo tu compañero, estás con asistencia. Ya. Muy bien. Gracias. No, you're welcome. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más? Ya se nos va a botar el Zoom. ¿Me puede llamar a mi lista? Dice. Alex Acosta Fernández, ya, claro, estás, Acosta. Listo, ya está, perfecto. Sí, ¿algo más, jóvenes? Gracias. Teacher, ya. De Karen, Melissa Katari. Katari también, ya está, perfecto, ya está, muy bien. Gracias. Ya, you're welcome. Nos vemos la siguiente semana entonces, jóvenes, en las clases presenciales. Bye, bye, see you, bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.